La Municipalidad de Patagones informa. Pradere, importantes avances en la obra de construcción del ZUM de la escuela número 4. El intendente municipal, ingeniero José Luis Sara, visitó la obra de construcción del Salón de Usos Múltiples de la localidad de Juana Pradere. La obra, que abarca más de 300 metros cuadrados, cuenta con un presupuesto superior a los 49 millones y es financiada a través del Fondo Educativo. El nuevo espacio surgió en respuesta a la necesidad de la comunidad educativa, que requería un lugar cerrado para realizar las actividades de la escuela. Nueva charla sobre grooming para jóvenes del programa Envión. La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, en conjunto con la Coordinación de Programas Públicos, organizaron una charla sobre grooming. La misma se llevó adelante en la sede de la mencionada dirección. Fue dictada por integrantes de la Comisaría de la Familia de Viedma y destinada a los jóvenes que participan del programa Envión. Comienza el cronograma de pagos de la Oficina de Empleo de Patagones. La Oficina de Empleo de Patagones informa a la comunidad que ya está diagramado el cronograma de pago para el transcurso del mes en curso, correspondiente a los programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El mismo iniciará de la siguiente manera: los documentos terminados en 0 y 1 a partir del día 17, en 2 y 3 el 18, 4 y 5 el 19 y así consecutivamente hasta terminar en 8 y 9 el día 21. Gestión José Luis Sara, intendente.